Bríndame tu nombre y tu cargo, por favor. Muy buenas tardes. Mi nombre es Milagros Tiburcio Rojas. Soy la jefa de la Oficina de Inteligencia Sanitaria de la Red Huauroyón. Bueno, el día de hoy se ha realizado una reunión del Consejo Regional de Salud donde se ha informado algunos puntos muy importantes. Sí, se han tomado unos puntos muy importantes en cuanto a la situación de la salud. En esta situación justamente también está el caso del dengue en nuestro distrito de Huaura. Bueno, con relación a ese tema, el dengue, se hablaba mucho que había habido un crecimiento exponencial de casos justamente en el distrito histórico. Sí, mira, les comento, justo en la semana 49 del año pasado se inició un brote en la localidad del Carmen, en Huaura, y actualmente tenemos 42 casos ya de dengue, de las cuales 41 son autóctonos y un caso viene a ser importado. Ahora dime, ¿cómo se está trabajando justamente el tema de prevención y el tema de cobertura de salud justamente de estos casos y para evitar que hayan otros más? Sí, nosotros como RIS Huauroyón estamos trabajando en compañía de la Microred Huaura y también al Centro de Salud Socorro en diferentes formas, como sensibilizar más que nada a la población. Es necesario sensibilizar a la población porque lamentablemente en las acciones o las intervenciones que nosotros hemos realizado en la localidad del Carmen ha habido alta renuencia de la población, no nos permitieron el ingreso y también ha habido viviendas cerradas. Entonces, para ello nosotros ahorita estamos difundiendo flyers de nuestras páginas en cuanto a sensibilización de la población y también estamos buscando alianzas estratégicas para mostrar spots publicitarios dentro de las diferentes organizaciones. Ahora, dos puntos. El que haya aumentado estos casos autóctonos quiere decir que la población está tomando con seriedad este tema y lo otro. De los casos positivos de dengue en Huaura, ¿cuál es el estado de salud de cada una de estas personas? Sí, lamentablemente la población está siendo renuente, pero justamente por ello nosotros seguimos trabajando con comunicaciones y con promoción de la salud para llegar a las poblaciones, para poder sensibilizar a la población. Y lo bueno es que los casos de dengue son sin signos de alarma, son casos que los pacientes están bien en casita, no tenemos dengue con signos de alarma todavía. Ahora, escuchando la exposición del director del hospital, indicaba su preocupación, se tienen que intervenir de inmediato en Huaura con los trabajos de prevención porque se demoran un día, el crecimiento puede aumentar. Así es, sí, justamente el día de hoy hemos tenido una reunión en el hospital con todo el equipo de respuesta rápida y también el equipo de Metaxénicas y de la Microred Huaura para tomar acciones de intervención, más que nada en la que es la sensibilización a la población y también el control epidemiológico y el control vectorial en cada vivienda de la localidad del Carmen y también en las otras localidades del distrito de Huaura. Bueno, ¿cómo estamos en los demás distritos de la provincia de Huaura? Estamos hablando de Hualmay, Santa María, Carquín, Vegeta. Bueno, ahorita tenemos en el distrito de Hualmay tenemos 3 casos, pero son casos importados. Y el distrito de Huaura, como ya había mencionado, en los otros distritos todavía no tenemos casos. Bueno, entonces hay que trabajar sabiendo que todavía este tema de las lluvias, este tema del calor intenso, también de alguna otra manera pueden influenciar en los nuevos casos, ¿no? Claro, sí, es justamente ese ambiente de lluvia y calor es lo que es muy rico para este vector que es el Aedes, que nos transmite la enfermedad del dengue. Entonces, llamamos a la población que pueda, por favor, eliminar los criaderos de su casa, no acumular el agua, y si lo acumula, taparlo bien, lavar bien el recipiente, escobillar todas las paredes del recipiente, para que de esta manera podamos eliminar los criaderos del dengue. Hay muchas personas que no entienden este tema de los criaderos. Es cualquier envase, cualquier cosa donde se empose el agua y es donde justamente el zancudo pone sus huevecillos y posteriormente sale el animal. Sí, exactamente. Es cualquier recipiente donde pueda acumular agua la persona o también inservibles, ¿no? Porque a veces puede llover y se cae el agua en un recipiente, una chapa, etcétera. Entonces ahí se puede formar lo que es un criadero, posterior se va a formar un huevo, una larva, una pupa y posteriormente va a salir el vector adulto. Entonces es importante también decir a la población, por favor, que no tengan criaderos en casa y si la tienen, por favor, eliminarlas, ¿no? Desde el sector salud, ¿hay capacidad de enfrentar algún caso que, digamos, se torne difícil o se agrave?
Sí, nosotros estamos preparados actualmente. En nuestro hospital contamos con medicamentos, contamos con salas, con camas. Entonces nosotros estamos preparados para poder atender a nuestros pacientes si el caso fuera esto que se agrave la situación con casos de dengue, con signos de alarma. Pero en la actualidad, como había mencionado, no tenemos casos todavía con signos de alarma y estamos en esa parte bien. Listo. Bueno, esta mañana nosotros hemos llegado a la estación de bombeo del pozo séptico del sector de Cancún, aquí en el cono sur de Huacho. Bueno, ¿qué sucede? Bueno, a esta estación llegan todas las aguas servidas, pero ¿qué sucede? No se le ha dado mantenimiento al motor que justamente realiza esta labor de bombeo, y lo que está generando es toda una contaminación ambiental y también perjudicando a los vecinos. Vamos a acercarnos, por ejemplo, en estos momentos para que se den una idea de lo que nosotros estamos hablando. Por ejemplo, miren, toda esta agua negra que están viendo ustedes es porque ha colapsado totalmente el agua. Tanto así que toda esta área verde que ustedes ven, que creen que las plantas han sido sembradas justamente para verla más bonita, más atractiva, pues no es así. Es justamente a raíz del colapso de las aguas servidas que está generando toda esta contaminación. Reiteramos, estamos en la poza séptica de bombeo de las aguas residuales, justamente acá, que digamos favorece, beneficia a los vecinos del sector de Cancún. Esta obra fue ejecutada en el 2020 y justamente estamos conversando con el regidor Paul Palacios, con quien vamos a conversar. Regidor, muy buenos días. Bueno, cuéntenos un poquito cómo esta situación se está generando, porque se supone que esta obra es para beneficio de todos los que viven acá, pero sin embargo vemos que hay un foco de contaminación. ¿Cuál es la situación que se está generando? Sí, ante todo, muy buenos días. Sí, exactamente. Ustedes pueden ver, este es un pozo séptico del sector de Cancún. En el año 2020 se hizo ese proyecto de desagüe, donde ustedes pueden ver todos los desechos del desagüe llegan acá. Esto a través de una bomba sube al nivel de las tuberías de desagüe, porque prácticamente están en parte baja. Uh-huh. En su debido momento la municipalidad estuvo pagando la luz para que el motor funcione y pueda subir con tranquilidad. Prácticamente hace año y medio que la municipalidad ya dejó de pagar, y esto ha ocasionado que el motor no funcione. Y al no funcionar, ¿qué sucede? Que toda la cochinada esté amontonada ahí. Ustedes pueden ver todo ese litre, hasta ahí ha llegado la vez pasada el agua servida. Sí, el agua servida, claro, ahí. En la gestión pasada, cuando estaba el alcalde Echegaray, estuve insistiendo para que que este trabajo se entregue a Agua de Lima Norte, pero no lo hizo. Acabó la gestión de Echegaray, empezó la gestión de Santiago Cano. Justamente lo pude informar también en sesión de consejo, con videos y todo. ¿En qué situación está esto? Para que el alcalde con mis colegas estuvieron presentes acá, vinieron acá al punto para ver en qué situación está. Con el apoyo de Agua de Lima Norte pudieron absorber todo y dejarlo limpio esto. Si bien es cierto, eso no es... Es una solución paulatina. Claro, si bien es cierto, fue un apoyo del momento nomás. Acá lo que tiene que hacer la municipal, porque esta es responsabilidad de la municipalidad, no de Agua Lima Norte. Agua Lima Norte va a recibir esta obra, pero bien, con el motor en buen estado y pagando la electricidad. Acá el culpable es la municipalidad, que no tiene ni interés de poder solucionar este tema. Mire, ustedes pueden ver, está hasta la mitad y la única salida es la parte baja, y toda esa cochinada sale... Se desborda y llega hasta las casas. Hasta pasa por las casas y el fin de esto es el mar. Prácticamente. ¿Hay alguna vivienda ya afectada, región? Mira, si ustedes pueden ver, vamos ahí. Vamos entonces. Justamente a hacer el recorrido con el regidor Paul Palacios, que ha llegado justamente a este lugar. Y justamente aquí también están las vecinas. Muy buenos días. A ver si me permite, por favor, conversar con usted. Bueno, esta realidad de contaminación que están viviendo ya, ¿no creen que no se va a solucionar? Y fíjate, ya venimos desde el año pasado que vino el alcalde, creo que estaba en su gestión. Uh-huh. Mira, hasta ahorita
vino Lima, no, Agua de Lima Norte, vinieron el representante, vinieron regidores, y vemos que no han hecho nada, pues mira, sigue toda la contaminación. El agua aquí se desborda y pasa por las casas. Exacto, vienen por los, mira, pasa por medio de las viviendas, no hacen nada. O sea, nos han hecho caso omiso a lo que nosotros hemos expuesto acá, ¿no? Nuestro fastidio, ¿no? Más que todo, mira la salud de cada socio que vivimos acá, ¿no? Hay vivencia de niños, nosotros, hay también, tú sabes que hay animalitos por acá, ¿no? Claro, sí. Entonces, sobre todo la salud de uno mismo, ¿no? Y de tus alrededores. Pues. Uh-huh. ¿Esto fue instalado en el 2020, construido en el 2020 aproximadamente? Más o menos, sí. ¿No? Uh-huh. Sí. Bien, listo, muchas gracias a la vecina justamente que está conversando con nosotros y le vamos a mostrar en estos instantes todo el recorrido que hace justamente las aguas servidas que colapsan de esta poza séptica que supuestamente debería estar funcionando, pero no es así. Miren, este es todo el recorrido, por acá están las casas y como dice el regidor, como dice la vecina, las aguas servidas pasan por en medio de las casas y llegan hasta el mar. Así es que el llamado correspondiente a las autoridades para que se acerquen aquí al lugar y finalmente tomen cartas en el asunto. Esta obra está generando un problema de contaminación a todos los vecinos que viven en este sector de Cancún. Y bueno, pues no, también la proliferación de moscas, mosquitos, zancudos, todo esto está generando, señora. Ya hay niños acá que tienen fiebre, que les han picado los zancudos, horrible. Sí, entonces estamos viendo pues lo que trate de solucionar el alcalde, ¿no? Este olor es insoportable, es, no sé cómo pueden vivir así. O sea, que vengan 5 segundos y se pongan acá, ¿no? Yo creo que el alcalde hasta ahorita no entiende eso, ¿no? Que lo primero es la salud de las personas. Ya. Gracias al señor Paul que estamos haciendo esto, ¿no? Bueno, es reiterativo el pedido a las autoridades, ¿no? Pero nada, pues nos hacen caso omiso nosotros a nuestra... A lo que nuestro pedido, ¿no? Más que todo. Hay más vecinos. Sí, sí, vamos a tratar de conversar con más vecinos que justamente han llegado ante nuestra presencia. Muy buenos días, si me permiten, por favor, conversar con ustedes y hacer el llamado respectivo a las autoridades para que finalmente tomen cartas en el asunto. Buenos días, ¿qué tal? Yo soy una moradora más acá de la asociación. Ya más de un año que venimos con este problema, el señor Paul se comprometió en apoyarnos. Yo veo que no ha torcido el brazo aún, sigue buscando el apoyo para darle solución a este problema. Vivimos así, como usted se puede dar cuenta, bajo toda esta contaminación, para los niños, para los animales. Y con este calor que ha sentado. Y es horrible. Se ha incrementado los mosquitos, los zancudos, tenemos miedo ya que ven el dengue también por toda esta suciedad, asquerosidad que no le dan solución. Años que venimos batallando con esto y hasta el día de hoy nada. Bien, listo. Muchas gracias. Aquí también hay otra vecina, señora. Usted también de la misma idea. Claro, de la misma idea. Queremos que lo anule, ¿no? Por, como en dice la caso, vecina. Que le pongan pues la luz para que funcione el motor y pueda bombear el puede el agua, ser, ¿no? Claro. De lo contrario, o sea, buscar una solución, la mejor solución que puedan dar, pues, señor. Claro. Muchas gracias. Bien, listo. Listo, bueno, entonces terminamos esta entrevista con el regidor nuevamente, Paul Palacios, que justamente está reunido con los vecinos. ¿Esto tiene solución, regidor? Sí, hay una solución muy fácil. Es que la municipalidad prácticamente ponga en funcionamiento el motor y también paga la electricidad. Y una vez que ya está todo listo, ya va a funcionar normal y ahí recién entregarle Agua Lima Norte. Ellos se van a hacer cargo del mantenimiento y prácticamente ya no sucedía esto. Bien, listo, muchas gracias. Bueno, entonces el llamado por parte de las autoridades, perdón, por parte de los vecinos de acá del sector de Cancún está hecho a las autoridades. Aquí se está generando todo un foco de infección, como ya le habíamos indicado, el agua servidas está saliendo por todos los lados. Miren, en estos tiempos no deberíamos estar viviendo de esta manera. Porque acaba de llegar la unidad de la compañía de bomberos Huacho número 20, una unidad que trabaja las 24 horas. Buenas tardes, Oscar. Sí, pues acá también poniendo nuestro granito de arena, ¿no? Apoyando acá a nuestros hermanos bomberos, que ellos dan la vida literalmente por nosotros en cualquier emergencia, ¿no? Y nosotros también haciéndonos presentes para apoyar en algo
Claro. La causa. Asociación Héroes de Rojo ha comprado 3 llantas. Ustedes van a colaborar con una llanta. Así es. La asociación ha comprado 3 llantas, efectivamente. Y nosotros estamos colaborando también con una llantita para completar el juego para la camioneta. Claro, el valor es de 200. 268 soles cada llanta. Sí. Bien. ¿Cuánto tiempo dura una llanta? Porque acá vemos que está bastante desgastada. Sí, justamente estaba revisando que la fecha de fabricación está del 2018, ¿no? Normalmente el fabricante dice que 5 años ya de máximo cambiar tu llanta, ¿no? Ya estaba excedido ya en su caducidad el neumático, pero dado que tal vez no tenían los recursos, pues, ¿no? Nuestros hermanos bomberos no hacían el cambio, ¿no? Gracias a la gestión que han hecho todo este equipo que se ha conformado de ayuda a los bomberos, ¿no? Ha podido realizar pues la compra de las llantitas, ¿no? Correcto. Y claro, el problema es que al momento de frenar o al desarrollar de repente una alta velocidad se puede reventar. Claro, el tema está que no tenía ya cocada y al no tener cocada en un algo lluvioso, mojado, la llanta te resbala. En una emergencia frenas y el vehículo patina, no frena, ¿no? Porque ya no hay cocada. Ese es el problema. Ahora, tú dices que la llanta tiene una duración de 5 años, pero ¿cada qué tiempo hay que cambiarla? Por ejemplo, acá este trabaja 24/7. Claro, normalmente una llanta está durando su promedio es en kilometraje 40.000 a 50.000 kilómetros, que dicen cambiarla, o 5 años, lo que suceda primero, ¿no? En este caso, pues, han pasado las dos cosas, ¿no? Porque no hay cocada ni hay tiempo de caducidad que ya se excedió, ¿no? Claro. Sí. Claro. Y dime, ¿cambiamos una, cambiamos dos, vamos o lo recomendable las 4 juntas? Bueno, lo ideal siempre es cambiar el juego, ¿no? Pero a veces por el tema económico en cualquier tipo de unidad, ¿no? Siempre cambian dos, ¿no? La van poniendo adelante, de ahí la rotan para atrás, ¿no? Pero siempre lo ideal es cambiar el juego. Pero por tema económico, como te digo, los transportistas optan por cambiarla a veces de dos en dos, ¿no? Por tema económico. Muy bien, entonces un llamado pues a los, bueno, en general, ¿no? A la sociedad también para poder ayudar a estas unidades de emergencia, ¿no? Al SAMU, de repente al Serenazgo, a los señores de la policía también, porque son unidades de emergencia, pero tienen que estar en óptimas condiciones. Claro, a veces no es necesario, como dijeron los organizadores el día del evento, ¿no? Esperar que el Estado, todo caiga en el Estado, ¿no? Porque sabemos que siempre hay temas de inoperancia y etcétera, muchas cosas que no facilitan, ¿no? Las emergencias que necesitan las unidades, ¿no? Que brindan seguridad y auxilio rápido para cualquier emergencia, ¿no? Como los bomberos, ¿no? En este caso, la sociedad civil, ¿no? Se hace presente y creo que también los empresarios, todos debemos dar nuestro granito de arena, ¿no? Hay tantos talleres de mecánica, ¿no? Llanterías, etc., ¿no? Que podemos ayudar, ¿no? Tal vez en lo poco que podamos hacer, ayudar a nuestros bomberos. Muchas gracias. Chao, Oscar. Ya tocaba ya su cambio de llanta. De llanta, sí, es un gusto realmente para nosotros y una gran satisfacción para el trabajo que venimos realizando, el cambio de llantas. Gracias a los Héroes de Rojo, ahora felizmente vamos a tener nuestras llantas. No, realmente salimos a las emergencias, salimos todos los días, no hay un día que descanse. Claro, y el riesgo en cualquier momento nos iba a tocar. Entonces, gracias a ustedes, Héroes de Rojo, ¿no? Nos sentimos bastante complacidos y realmente ustedes saben que nuestra labor es altruista, ¿no? Entonces, gracias a ustedes. Y a la comunidad de Huacho, que es la que ha hecho el aporte. Que claro, que han colaborado y vienen colaborando, ¿no? Y se preocupan por nosotros. Efectivamente, ya veíamos que las llantas estaban muy gastadas, no tenían esas cocadas que son importantes para el freno, para la dirección. Claro, es importante y realmente, por más que se ha pedido, hemos pedido siempre, preocupados por esto, nadie nos ha hecho caso, ¿no? Entonces, verdaderamente. En 2018 ya estaban esas llantas. Claro, de 2018. Con todo el recorrido que hace, ya hace rato tocaba. Claro, de verdad, nuevamente vuelvo a agradecerles a los Héroes de Rojo, que si no es así, ¿cuándo íbamos a lograr esto? Bueno, falta todavía muchísimo por hacer.
se han hecho ya algunos trabajos, algunas mejoras, se nos viene el aniversario ya. Sí, se nos viene el aniversario, el 18 de febrero, ojalá podamos contar con ustedes también, por lo menos para tener una ceremonia bonita y realzar el trabajo que todos los voluntarios hacemos, ¿no? Sería lo mejor. Años, así que ya se vienen ya. 5 años, orgullo para Huacho y para nuestra región. Okay, muchas gracias. De nada. Muy bien, son los amigos entonces de la compañía de bomberos Huacho número 20. Ya se está renovando entonces aquí. Se han revisado los frenos. Se ha revisado también, es importante que todo esté en óptimas condiciones porque este es un vehículo de emergencia, es un vehículo que está trabajando 24/7, así que las cuatro llantas se van a cambiar, ¿no? Tengo entendido que se... ¿cómo están los frenos del vehículo? También veo que han hecho su mantenimiento de la pastilla de freno, siempre chequeándolo, ¿no? Está en óptimas condiciones, a Dios gracias. Sí. Entonces, con los frenos y con las llantas ya el vehículo va a poder seguir salvando vidas. Puede salvar vidas y como te decía, ¿no? Ellos son los que dan la vida por nosotros, ¿no? En cualquier emergencia. Entonces tienen que estar con todas las herramientas y todas las maquinarias pues a punto para poder salvaguardarnos a todos nosotros. Okay. Muchas gracias. Chao. Perfecto, son los amigos entonces de Maxito. En repuestos, llantas, repuestos y baterías, Avenida La Paz Sur, 158 Huacho, quienes también el día de hoy están apoyando pues, a los héroes de rojo, a nuestros bomberos voluntarios de Huacho. Buenos días amigos, nos encontramos a esta hora del día en la avenida Mercedes Indacochea con Baltasar La Rosa. Una vez más pues, nos damos con este panorama de los semáforos que se encuentran inoperativos a esta hora de la mañana. Ahí estaba Mercedes Indacochea, Baltasar La Rosa, ¿no? Y a esta hora de la mañana, pues, los semáforos se encuentran inoperativos. Una vez más, porque hay que precisar que no es la primera vez que justamente, pues, pasa que los semáforos se encuentran apagados. No están funcionando. Y este es el panorama a esta hora de la mañana. Obviamente los carros solamente pasan y pasan nada más. No hay ningún tipo de control, tampoco no hay ningún inspector de tránsito, menos la policía de tránsito. Y este es el panorama a esta hora de la mañana en este punto de la ciudad. Avenida Mercedes Indacochea con Baltasar La Rosa. Frente nada más a lo que es la Universidad Sánchez Carrión también aquí en Huacho. Donde se viene registrando este panorama obviamente pues preocupante que lanzamos a esta hora de la mañana, ¿no? Como se sabe, es una vía importante de la ciudad. Y siempre hay un tránsito a lo menos cargado diario. Y más en tiempo de universidad, más todavía. Pero lanzamos la alerta justamente para que se pueda tomar las acciones correspondientes. Ahí está, semáforo totalmente apagado, inoperativo. Igual en la parte de allá también, en la cochea con Baltasar La Rosa, está también apagado, inoperativo el semáforo. Y justamente pues lanzamos la alerta informativa a esta hora de la mañana para que en este caso pues el área de transporte de la comuna pueda también ver y solucionar esta situación y por lo pronto quizá mandar inspectores, porque a esta hora, si bien es cierto, hay una poca fluidez de vehículos, pero ya a partir de 7:30, 8 de la mañana comienza a cargarse un poco más, así es que hay que tomar siempre las acciones correspondientes, preventivas, porque como pueden observar a esta hora solamente pues los vehículos pasan y pasan nada más porque el semáforo está apagado, no funciona y no hay nadie quien controle. Ahí está, este es el panorama amigos, reiteramos la ubicación, Avenida Mercedes Indacochea con Baltasar La Rosa frente a la Universidad Sánchez Carrión, donde se registra por supuesto semáforos inoperativos una vez más en este punto de la ciudad. Ahí está, lanzamos la alerta para las acciones correspondientes. Con nuestro vecino aquí del sector de Puquio Cano. ¿Cómo está, vecino? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Walter García.
Walter, bueno, usted está atormentado porque hay una persona con alteraciones mentales que está amenazando incluso hasta los niños. Sí, supuestamente vemos el día a día a este sujeto que es mi vecino, en la cual ya nos incomoda como familia que somos nosotros del barrio Puyo Cano, nos incomoda en verdad el accionar de este sujeto, ¿no? Hemos conversado con su familia y también su familia se siente con atado de mano porque no, hasta ahorita no toman cartas en el asunto, en la cual mucho agrede a nuestra familia sobre todo, ¿no? Claro, o sea, no está medicado, es un hombre que está alterado. Incluso el otro día se descompensó aquí en la Plaza de Armas, lo llevaron al hospital. Sí, efectivamente, salió por la noticia en la cual se descompensó acá y yo creo que es un sujeto que necesita apoyo, ¿no? Apoyo médico y en la cual yo invoco pues a los familiares que están acá en Perú y en otro país para que tome acciones contra su familia, en la cual se ha convertido en un personaje peligroso de la calle Alpamayo, ¿no? Ahora, lo que usted comenta también es que el tipo se baja el pantalón, incluso delante de los niños. Hay videos, no lo digo yo, hay videos, hay fotos. Tenemos muchos de mis familiares que han captado esas imágenes, en la cual va contra la moral, contra la niñez que está, observan esas cosas, ¿no? Impúdicas, en la cual nosotros estamos totalmente preocupados. No tenemos nada con la familia, pero ya son reiteradas veces que por culpa de su hermano, nosotros entre vecinos que somos más de 30, 40 años, estamos en esa situación de pelea, ¿no? Ahora, pero, digamos, que este tipo, bueno, está alterado, no está medicado, incluso quiere agredir a los niños. ¿Por qué? ¿Por qué hacen bulla? ¿Porque están jugando en la calle? Eso es lo que no entiendo yo, ¿no? No sé, creo le fastidia a los animales, los niños, se da envidia, o no sé qué se ha agarrado con los niños de mi recta, específicamente de mi recta, ¿no? Y la cual pues verbalmente ya comienza a renegar, a mentar la madre, a hablar lisura, sin ningún motivo, ¿no? No sé, yo creo que yo de acá a mi amigo que está haciendo la entrevista le pido a su familia encarecidamente para no estar en esta situación de pelea, porque se ve feo entre vecinos estar peleando, y que tomen acciones al respecto, ¿no? Tiene familia en Chile, ¿no? Este señor. Sí, sí, tiene familia Chile, fuera de Chile. Bueno, si acá no quieren tomar acciones, de repente este video que va a llegar al extranjero pueda tomar cartas en el asunto. Sí. Internarlo en algún lugar, medicarlo sobre todo. Exactamente, yo creo que su hermano necesita la atención médica respectiva, ¿no? Y antes que ocurra una cosa fatal, ¿no? Antes que ocurra eso, yo de buen corazón le digo a la familia que tome cartas en el asunto con respecto a un familiar, ¿no? Claro, porque dentro de sus alteraciones, pues él puede golpear con un palo, con un arma blanca de repente a alguien. Sí, sí, amigo, eso es cierto. Nosotros ya estamos cansados ya. Hasta mi sobrino ya tiene miedo de estar afuera, ¿no? Ahorita está en época de vacaciones, tanto en la universidad, los colegios, y no pueden estar afuera porque si le miran, ¿por qué le mira? Si silba, ¿por qué le sirve? Si le grita, ¿por qué grita? ¿No? Eso yo creo que... Pasa un perrito, lo patea el perro también. También. Pasa un carro. Exactamente, mira, ¿no? Esa información que tiene usted es cierta, es veraz, ¿no? Bueno, ¿cuánto tiempo ya están en este problema? Creo que del 2020 aproximadamente que vino. 4 años. Pareciera que están esperando que ocurra una desgracia para recién intervenir. Eso es lo que yo le digo a la familia, ¿no? Esperemos que pase algo malo para recién actuar y eso no debe ocurrir. Estamos en el momento propicio, ideal de prevenir ello, ¿no? Yo le invoco nuevamente a la familia que son mis amigos, a los Alvarado y hay que hacer algo por él, porque en su tiempo bueno de él también ha sido futbolista deportivo, hemos sido rival, hemos sido también compañeros de equipo del Puyo Cano, y en estos tiempos creo que ya ha pasado los 60 años, yo creo que necesita una ayuda médica, ¿no? Urgente. Esto es en Puyo Cano, sector Calle Alpamayo. Muchas gracias, vecino. No se preocupe, gracias a usted por la entrevista. Gracias. Problemas con la próstata. No puedes comenzar a orinar. Te salen gotas con esfuerzo. Te levantas varias veces en la noche sin resultados.
tu orina es turbia. ¡Atención! ¡Urgente! Solo por aniversario, pague uno y lleve cuatro tratamientos a tan solo 149 soles con 90. ¡Aprovecha esta locura! Porque BioPros es preventivo, desintoxicante, anticancerígeno, depurativo, desinflamante y antibacteriano. Todo lo que el hombre necesita en una sola tableta de BioPros, el original. Tenga mucho cuidado con las imitaciones y falsificaciones. Exija BioPros en su nueva presentación. Revise la base del frasco y busque en alto relieve el original y la tapa en bajo relieve BioPros. Y en las tabletas impresas BioPros. Llame y haga sus consultas de BioPros, el original. Abrimos nuestras puertas para brindarte una formación integral con liderazgo, valores, conocimiento y exigencia. Institución Educativa Privada, Eusebio Arronis School. Gracias, señores padres de familia, por confiarnos la educación de sus hijos. En nuestros tres niveles, inicial, primaria y secundaria, te ofrecemos una educación vanguardista de calidad con métodos actualizados. En Arronis School somos tecnología, somos deporte, somos inglés. Institución Educativa Privada, Eusebio Arronis School. Visítanos en Avenida More, 331 Huacho. Informes al 905-44-4342. Encuéntranos en las redes sociales. El gas. Soy el balón con el peso exacto, el balón que te durará. Abimar Gas es un distribuidor autorizado de Lima Gas y ofrece balones de calidad de 10, 15 y 45 kilos, entregado por un personal altamente capacitado para garantizar la seguridad de su hogar o establecimiento. Además, somos un centro autorizado para el canje de vales FICE. Así que ya sabe, vecino, adquiera su Limagas en Abimar Gas llamando al 928-244-595. Y no se olvide de reclamar seguridad, calidad, garantía y peso exacto. Limagas, una decisión de peso. El gas de Limagas. Soy el balón con el peso exacto, el balón que te curará. Ozono Cuba ya está en Huacho y te ofrecemos la verdadera terapia contra el dolor. El ozono logra un gran alivio contra la artrosis, hernia discal, gota, secuelas del COVID, tendinitis, psoriasis, sacrolumbalgia, estrés, pie diabético, varices, artritis reumatoidea, acné y muchas enfermedades más. Dile adiós al dolor con Ozono Cuba. Te esperamos en calle La Marina 115, frente a la Clínica San Pedro. Informes al 931-231-996 o al 926-075-517. Ponte en manos de especialistas, médicos cubanos con mucha experiencia en terapias contra el dolor. Relájate, renuévate y alcanza tu bienestar en Sauna y Masajes Vital. Ofrecemos sauna, baño turco, masajes y duchas refrescantes. Elimina el estrés. Nuestras cámaras con su calor y vapor caliente te desintoxicarán y aliviarán. Recobra energía, mejora el sistema nervioso, consigue un estado mental en paz con los masajes relajantes y descontracturantes. Sauna y Masajes Vital. Promovemos salud y bienestar. Nuestros servicios son para toda la familia. Contamos con paquetes promocionales. Atendemos todos los días, previa reservación al 939-332280. Saunas y Masajes Vital. Avenida Grau, 243 a media cuadra de la oficina de Reñiec, Huacho. Te invitamos a conocernos y disfrutar de nuestros sabores auténticos y tradicionales. Somos Cevichería, el clásico del mar.
y trabajamos con los mejores ingredientes, fresquitos y selectos. Contamos con una amplia variedad de platos marinos y la verdadera sazón de la comida criolla para deleitarse junto a la familia y amigos. Visítanos en nuestros dos locales, en Huacho, calle El Inca, entre el Poder Judicial y el Malecón Roca. Y en Huaura, calle Los Sauces 101, al costado del Estadio Municipal. Somos Cevichería El Clásico del Mar, el verdadero sabor del norte chico. ¿Qué tal, amigos, seguidores de nuestra plataforma informativa de Medio Mundo Noticias y también de nuestra multiplataforma informativa? Bueno, el día de hoy quisimos venir también aquí a poder tomar un poco de las palabras también de a quien ayer le estaban acusando, la señora Jessica Gamarra, para poder también tomar sus declaraciones, ¿no? Respecto a las acusaciones que tienen aquí la familia Espinosa, quienes pues han hecho unas acusaciones muy fuertes sobre todo, y también pues ha generado un problema aquí en este sector donde hay algunos pobladores, donde ellos manifiestan que necesitan de esos terrenos, y pues ellos aún todavía continúan aquí. Hemos llegado nosotros a conversar con la señora Jessica, pero aquí las personas, algunas señoras, nos han manifestado que no quieren conversar nada con nosotros, no tienen por qué conversar con nosotros. Ayer han sido ya, pues, insultados y todo ello, según ellos manifiestan. Por ello es que no van a declarar ninguna, ¿no? Nosotros somos también, pues, no buscando la información del otro lado, también hemos querido llegar aquí hasta este lugar para poder tomar las declaraciones, sobre todo de la otra parte, quien es la señora Jessica Gamarra, sobre todo, quien las indican, la familia Espinosa, como presuntamente que estaría pues tomando estos terrenos para traficarlo. Eso es lo que manifiestan, eso es lo que manifiestan los pobladores de aquí al costado, de que posiblemente pues ellos estarían tomando estos terrenos para traficar. Pero bueno, nosotros hemos querido llegar aquí hasta ese lugar para poder conversar, ¿no?, con la señora Jessica Gamarra la misma, y sobre todo tomar las declaraciones de ella misma también, pero lamentablemente no nos ha querido declarar, no ha querido decir nada. Y pues bueno, nosotros somos también respetuosos con las decisiones de algunos vecinos, pero aún todavía, como pueden apreciar, aún todavía continúan aquí. Ellos han circulado, acá hay costales, hay palos, donde aún todavía, aparentemente, están todavía ahí, según manifiestan que están todavía, continúan aquí en este sector. Me imagino que ya en el transcurso de los días, quizás los posibles dueños de aquí, de este predio, van a poder acercarse. Esto pues ha generado todo lo que es pues todo basural, ¿no? Como se puede apreciar, toda esa parte ya lo han convertido en basural, miren. Cerca a lo que es la Panamericana, esto ya lo han convertido en completamente todo un basural. Esto es el ingreso a San Felipe, la irrigación San Felipe, donde toda esta parte lo han convertido ya pues en un basural. Vienen aquí los carros, simplemente ya lo tiran toda esta parte. Y lamentablemente pues no, también llegan algunos camiones, arrojan sus desmontes, como se puede apreciar, miren. Hay desmontes, ya se ha convertido pues en un lugar completamente de basura, de desmonte y todo ello, ¿no? Por ello pues que hay un grupo de pobladores de aquí, de esta jurisdicción de Medio Mundo, que han querido y han tomado por posesión este sector, donde como pueden apreciar, toda esta parte, todo este sector, ellos han tomado esta zona para que puedan también pues no tener una vivienda. Según la familia Espinosa, nos manifestaba que este sector es que tiene dueño, ¿no? Según ellos manifiestan que tiene dueño, pero según la otra parte manifiesta que no, que simplemente pues no, tiene otro, el dueño pues ya no se encuentra, hace años se encuentra botado esos terrenos. Y por ello, pues, ellos necesitan esos
predios, estos terrenos por ellos que han tomado esta parte de aquí. Según la familia Espinosa, lo que manifestaba el día de ayer, manifestaba pues que a quien encabezaría todo esta parte, digamos, de las personas, pues es la señora Jessica, ¿no? Según las informaciones, la señora Jessica pues no tiene nada que ver. Son un grupo de familias quien quieren tomar esta parte, ¿no? Porque son pues hijos, son familias que quienes quieren salir de la vivienda y por ello pues quieren, digamos, retirarse, quieren tomar esa parte de aquí, de estos predios, de estos donde están estos desmontes. Bien, amigos, continuamos con la información. A esta hora del día nos encontramos en la avenida Arámbulo La Rosa, sector de Amay, aquí en Huacho. Como podemos observar, esta es la vía justamente que sigue pues del Hospital Regional de Huacho. Y justamente, todo esto es la vía. Pero resulta que justamente acá también se ubica lo que es el pozo justamente de aguas de Lima Norte. Y acá también se ubica lo que es la calle, justamente la avenida de Arámbulo La Rosa. Pero aparentemente pues esto habría sido obtenido, comprado aparentemente por Aguas de Lima Norte. Y ustedes como pueden observar aquí pues hay bloques ya donde aparentemente se va a hacer la construcción correspondiente, ¿no? Ahí está el panorama, tenemos a esta hora del día. Y aquí justamente pues han llegado representantes también de la municipalidad, el regidor también Atalaya y también representantes justamente dirigentes de ese sector de Arámbulo La Rosa. ¿Cómo transfirieron? Entonces este es un poco el panorama que estamos haciendo ahora y después hay un poco la problemática por parte de los vecinos justamente del sector, ¿no? Han llegado los funcionarios también de la municipalidad. Somos pasajes justamente de esta situación. La escritura pero de la dueña original, no la EPS. La EPS el vecino transfirió el año pasado, Materiales. Amigo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Nos podías comentar un poco qué es lo que está ocurriendo en esta parte de Arámbulo La Rosa? Bueno, parece que Agua Lima Norte nos quiere cerrar la calle, la proyección de la calle Arámbulo La Rosa que viene de la fiscalía. Esto se viene del hospital, ¿no? Así es, desde el hospital nos da acceso directo hacia la Panamericana, descongestionando de allá saturadas Túpac Amaru, Espinal, Salaberry, Leoncio Prado, incluso la nueva pista de María Paredes Bellido, ¿no? Pero no entendemos cómo la titularidad de la EPS está pasando hacia ellos cuando acá hay un dueño, ¿no? El dueño, la municipalidad mismo le negó la venta a la señora en un momento porque estaba proyectada la pista y ahora me indican que la EPS Agua Lima Norte lo tiene registrado. O sea, queremos saber cómo ya está en su nave. ¿Serían ellos los dueños en este caso? En teoría deberían ser, pero ¿cómo pueden ser dueños de la pista? Es nuestra duda que tenemos ahorita. Estamos vía pública, está ya proyectada la calle directamente hasta la Panamericana, ¿no? ¿Cuándo se enteran de todo esto ustedes? Ayer lastimosamente, sorpresivamente, Agua Lima Norte viene a las 5 de la tarde a hacer la construcción. Dejando los materiales que se han quedado. La población más ha salido, está ahorita cerrando, no ha dejado avanzar las actividades porque lo que buscamos es que salga a la calle por un bien social, ¿no? Bien de la sociedad va por encima de los... ¿Cuántos vecinos tienen acá la zona de sector? Aquí estamos afectados cerca de mil viviendas, aproximadamente, claro, porque es una vía que va hasta la Panamericana. Y también impediría, pues, acceso a una, por ejemplo, una emergencia para... Claro, efectivamente, esto va directamente hasta el hospital, ¿no? Es un descongestionamiento directo, ya la ambulancia que tenga que trasladar a nuestros enfermos ya no va a salir hasta los cipreses, tiene que salir directamente por acá. ¿Qué tiene pensado hacer aquí la EPS Bolívar? Simplemente circular, ¿no? Ayer nos informaron la misma EPS que era un trabajo de limpieza y desinfección y nos damos con la sorpresa que están circulando la bomba de agua, ¿no? Eso viene como parte del pozo que está el costado. Claro, la estación de bombeo número 3 es parte del terreno, así es. Es parte del terreno. Así es. Bueno, la señora en un momento le cedió y ahora se quema propiedad de toda la propiedad de la señora, ¿no? Entonces estamos ahorita, justo hemos buscado el apoyo de la municipalidad para que nos brinde ¿Qué tiene pensado la solución, ¿no? Justo estamos coordinando para ver ese tema.
estamos coordinando. Vamos a ver si es que tienen todo su comunicación, ¿no? Si es que tanto lo han hecho. Claro, efectivamente, eso es lo que también buscamos, ¿no? Es un descuido de la municipalidad también no haber priorizado este proyecto, ¿no? Tiene años este terreno y hasta ahorita no se avanza. Igual estamos con el tema de la avenida Buenos Aires, que también tiene muchos años abandonado, avenida La Paz, que no se ha continuado, ¿no? Y no las han aperturado, lastimosamente. Y ahí ya se apoderan. Así es, lastimosamente la municipalidad sí nos está apoyando con el tema de, por ejemplo, María Pared Bellido, que era un proyecto que estaba, pero nos ha abandonado en otras partes, ¿no? Por ejemplo, ahorita en su mano usted tiene el documento que le gané. Claro, este es el terreno de la señora, no sé si lo pueden visualizar. Vamos a tratar de describirlo, nada más, si es que por lo menos. ¿Dónde estamos ubicados? Ahí, el... Esta es la calle Ciro Alegría. Ya. Aquí está la bomba. ¿Ya? La bomba, cuando la señora quiso vender su terreno, la municipalidad mismo le informó de que esto estaba proyección de una vía y no podía vender. Claro. Entonces la señora ha cedido su terreno para la vía y solamente le han quedado 500 metros, que es la parte detrás de la bomba, de la estación de bombeo, ¿no? Lastimosamente no entendemos cómo la EPS ha registrado ya en SUNAT el tema de la propiedad del terreno, ¿no? No sabemos cómo adquirió primero la titularidad. Pero en caso la señora lo hubiera vendido, pero la señora me dice, yo no he vendido, en ningún momento he tenido comunicación con la EPS, la única comunicación que tuvimos fue nomás aproximadamente 20 años para la construcción de la estación de bombeo. Una supuesta invasión por parte de esta empresa. Es posible una invasión de la misma EPS, ¿no? ¿Y en qué quedaron cuando hubo este conflicto? No, simplemente, digamos, hasta ahorita no ha venido ningún representante de la EPS, estamos esperando, hasta ahorita no vienen, y estamos de las 8 de la mañana esperándolos, se acaba de personar la municipalidad. Ellos han respondido, ni nadie de la EPS, ni el hasta ahorita no ha llegado nadie, no ha llegado nadie. Ninguna representante, ninguna esperando una solución. Estamos a la espera de una solución realmente. Sí, muchas gracias. Listo. Dirigente justamente pues del sector de la avenida Arámbulo de la Rosa, aquí en el sector de Amay, donde esto es una proyección justamente que viene desde el hospital regional, pasa por lo que es del Ministerio Público, llega hasta el sector de Amay. Todo esto es la proyección que justamente se tiene aquí en Arámbulo de la Rosa, ¿no? Este es un poco el panorama que podemos evidenciar nosotros a esta hora. Vamos a escuchar también al regidor también provincial esa tarea, que en este caso viene haciendo la diligencia correspondiente con los funcionarios. La realidad como municipal provincial de Guaura, claro, por no cuidar los espacios públicos ni las calles. La calle es de todos los ciudadanos, la calle no es de nadie. En este caso, hemos venido acá, una calle proyectada de la calle Arámbulo, que proyecta del hospital con la fiscalía. Y aquí, claramente, la empresa de EPS Agua Lima Norte ha hecho una construcción bajo un documento de una titularidad de una inscripción registral. Pero ahí tiene que despertar la proyección de calle a futuro, porque a ella mismo le va a convenir. Este pozo número 13 lo construyeron, pero ellos también compraron esta propiedad. Pero cuando se pide la propiedad, esta que hay que comprarle con proyección. Y si ellos no hacen a la buena, creo que la ley faculta a las municipalidades de hacer un desalojo, una desafectación a la fuerza. Creo que en este caso la EPS tiene que entender el respeto a la calle, el respeto al tránsito vehicular y peatonal. ¿Cuántos metros cuadrados estamos hablando? Esta es una proyección, yo calculo por lo menos 16 metros de vía. Y lo que pasa es que la EPS está construyendo una vía, está ocupando parte de la vía. Y también hemos perdido también, estamos a punto de perder también en Miramar, en Ciudad Satélite, igual, están construyendo en plena vía. Y un señor ahí ha hecho hacer escándalo en la municipalidad provincial de Guaura, poniendo 2 metros de la calle Miramar. O sea, la gente cree, como nadie le dice nada, construir en la vía pública. Eso está mal. Aquí, ¿cuál es la solución, regidor, acá? Y yo creo que hemos juntado un equipo fuerte, obras públicas privadas, catastro, procuraduría, fiscalización, para ir a hacer una vigilancia de toda nuestra ciudad de Huacho. Y con control de la ciudad. Eso se debe hacer. Este equipo que ha formado acá la Municipal Provincial de Guaura es que los vecinos nos avisen en dónde estamos perdiendo equipamiento, calles, avenidas, hablamos posta médica, centro de salud, centro educativo, donde están invadiendo, donde están ocupando. Vamos a ir a recuperar con el equipo. Un vecino detalle de que la EPS tiene ya inscrito. Hay un derecho de propiedad, pero también hay un derecho de la vía pública proyectable. El plan de desarrollo urbano ya está creado hace años, donde proyectan muchas calles a futuro, calles que salen a la avenida Panamericana, calles que salen a la antigua Panamericana, calles que salen a Baltasar, La Rosa, así como la calle La Paz, que está proyectada, la calle Buenos Aires, está proyectada a María Parado de Bellido y a calle Baltasar y hasta los cipreses. Yo creo que hay una cosa, conversar con la EPS Agua Lima Norte, que es una proyección, o segundo, aplicar, ¿no?, el tema de
desafectación. También la ley faculta a la Municipalidad Provincial de Guaura que una vía ellos pueden utilizar y aplicar el plan de desarrollo urbano o el plan de ordenamiento territorial, que eso es facultativo. Ya ha sucedido en la ciudad de Lima. Cuando la municipalidad proyecta calles, sí o sí tiene que ampliar las calles. A la buena o a la fuerza, tiene que ser así. Muchas gracias, regidor provincial César Atalaya, que justamente nos da un panorama ya respecto a por parte de la comuna provincial. Pero este es el panorama a esta hora del día en lo que es la avenida Arámbulo La Rosa, sector de Amay, y justamente pues es donde estos bloques justamente de concreto es donde se hubiera traído para hacer el perímetro de justamente de lo que es la avenida Arámbulo La Rosa. Bueno, han llegado los dirigentes, acá están los vecinos del sector también, hay ahora municipalidad, y es que vamos a ver qué es lo que ocurre más adelante, será recuperable o no, eso lo veremos por supuesto en los próximos días, ya las novedades por parte tanto de la comuna provincial como también por parte de la EPS Aguas de Lima Norte. Es un poco el panorama a esta hora del día. Bien amigos, buenos días, nos encontramos a esta hora de la mañana en la playa Chorrillos de la ciudad de Huacho y justamente hemos llegado rápidamente porque justamente vecinos, amigos nos pasaban la voz de que estaban visualizando pues a una manada de delfines aquí en las orillas de la playa Chorrillos en Huacho. Ahí está, pueden observar, qué bonita la verdad, ahí están los saltos ornamentales de los delfines. Es una manada, se puede decir, es una manadita de unos hasta 10 se podría contar, que se encuentran a las orillas de la playa Chorrillos aquí en Huacho, y justamente pues estamos nosotros evidenciando a esta hora del día, de la mañana, ante la alerta que nos daban algunos pobladores en el sector del Malecón Roca. Ahí podemos visualizar un poco más también el tema del oleaje, un poco que nos complica el panorama, pero ahí se puede observar claramente, ¿eh? Claramente el panorama de estos delfines que se encuentran a orillas de la playa Chorrillos, ¿no? Ahí está, miren, ahí está el espectáculo que nos dan justamente estos delfines, una manada de... la conforman unos 10, ¿eh? Calculamos unos 10 delfines más o menos, ahí está, se puede ver claramente a los delfines en este sector de las orillas de la playa Chorrillos, aquí en Huacho. Es la información, la alerta informativa a esta hora del día, y por supuesto le compartimos un poco las imágenes para que ustedes también puedan presenciar un poco de este espectáculo que también pues dan los delfines, ¿no? Que están acostumbrados a dar siempre en las aguas. Y justamente consultábamos un poco también a los especialistas, al médico veterinario Juan Rospilios, le consultábamos un poco qué está pasando, por qué podemos observar o tener este panorama de delfines en esta temporada, justamente pues a orillas de lo que es la playa de Chorrillos. Nos comentaba que ellos buscan lo que es el agua fría, ¿no? Hablamos justamente que estamos en una temporada de verano y el calentamiento global está totalmente fuerte. Es por eso que buscan el agua fría y por eso que se encuentran en estos momentos a la orilla de lo que es la playa Chorrillos aquí en Huacho. Ahí está el panorama y también por supuesto el movimiento ornamental clásico que siempre hacen los delfines, y ustedes han podido observar también el movimiento que han dado hace unos instantes nada más. Calculamos, insistimos, en unos 10, promedio de unos 10 delfines que se encuentran a orillas de la playa Chorrillos en Huacho. Ahí está entonces el panorama que compartimos. Los vecinos alertaron, dijeron, vengan a la playa de Chorrillos, hay un bonito espectáculo de delfines, ahí están los delfines, ¿no? En este caso, pues, que ahí están, miren, qué bonito, la verdad, el espectáculo que nos dan a las personas también que están aquí en el sector. A esta hora han llegado varios personas que han llegado a esta parte de la playa de Chorrillos, y ahí se puede observar, pues, el espectáculo que nos dan los delfines, un promedio de 10 aquí en este sector de nuestra ciudad de Huacho, la playa de Chorrillos.
Estamos con Don Frío, también Don Frío. Espectáculo bonito, ¿no? Sigue sin pensar lo que ya estamos acá. Un espectáculo natural, impresionante, indescriptible. ¡No! Nada que ver, o sea, no podemos explicarlo así nomás. El sentimiento no se puede transmitir, pero el espectáculo lo pueden ver. Ellos son el dueño del mar, los dueños del mar, y dicen, este es mi hogar. ¿Cuánto calculamos, Don Frío, más o menos, así que estaba? He estado hace 15 minutos viéndolo, más o menos, he contado entre 15 a 20, puede haber. Se separan, se juntan, hacen en un espectáculo. Es una manada que sabe visitar en esta parte de la playa, ¿no? Sí, 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 exactamente. Hace unos minutos me dimos cuenta y tuve que venir también a transmitirlo. ¡Ay, ya! Hermoso, la verdad. Sí, sí. Muy bien. ¡Qué bueno! ¡Oh, mire, 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 mire! Ya están más cerca al mar, más cerca a la orilla. A la orilla, perdón. Más cerca a la orilla, vea. Bien, Ofelio. Bueno, ayudar el espectáculo. Bien, allá Don Ofelio, un conocido gastronómico también de la ciudad, también. Bueno, en esta parte tiene su negocio y justamente está aquí, pues, presenciando este espectáculo ahora de los delfines. Nos habla Don Ofelio de un promedio de 15 a 20 delfines. Uy, este está más cerca. Una vez acá está un poquito más cerca acá. Espectáculo bonito. Unos están más cerca, otros están más lejos, pero es el panorama a esta hora del día, señores, desde la playa Chorrillos de Huacho, donde podemos observar este bonito espectáculo de nuestros amigos los delfines. Por favor, la explicación. Bien, continuamos con la información a esta hora del día. Estamos con representantes justamente de Santuario Felino para que nos den un poco el alcance de esta michiferia animalista que se viene este fin de semana. Coméntenos un poco más, un favor. Claro, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias. El día viernes 9 y sábado 10 vamos a estar organizando en Mariscal Castilla 230 una feria animalista. Ya el Santuario Felino, que es dirigido por mí, lo está organizando, pero vamos a tener presencia de diferentes agrupaciones, ya sea Conciencia Animal, ya sea Casa UF, Animales Sin Raza, Sin Casa, también presencia de microempresarias como la Asociación AMIR. Vamos a tener también otras empresas que se dedican a la venta y productos de para mascotas. ¿Cuál es el objetivo justamente? El objetivo es un evento benéfico, así que es sin fin de lucro. La idea es recaudar la más cantidad de dinero que se pueda para que cada agrupación pueda seguir haciendo lo que les gusta, que es ayudar a los animales. ¿Cómo nace esta iniciativa? Mira, nosotros como santuario nos vemos en la dura tarea de tener que alimentar a más de 120 gatos. Entonces, por el largo del año hacemos diferentes actividades, ya sea venta, rifas y otras cosas. Entonces, aprovechando el verano y las vacaciones, ¿por qué no hacer una pequeña feria? Así que hemos tenido apoyo del señor Henry Bustamante y también apoyo de la Municipalidad Provincial para poder organizar este pequeño evento benéfico a fin de recaudar fondos. Alimentar a tantos animales es difícil. Cada quien tiene tal vez una responsabilidad en su casa, una mascotita, pero alimentar de 10 a más y es un reto. ¿Se han unido con otras también organizaciones, asociaciones también de esta parte? Sí, justo hice coordinaciones. El día de ayer lancé el evento ya de manera pública por redes sociales y hemos tenido aceptación de estos grupos. Así que ellos van a demandar a sus representantes, van a tener sus propias latitas, su propio stand, van a tener su espacio para que puedan recaudar. Así que si ustedes los conocen, ya pueden ir, acercarse y apoyarlos uno por uno o a todos. ¿Solamente es recaudación económica? No. Puede ser alimento, pueden ser juguetes, pueden ser cobijas, ¿ya? Porque los animales de la calle no tienen nada. Entonces, todo lo que venga es bien recibido. ¿No repite el lugar, Laura? Sí, es Avenida Mariscal Castilla 230. Es un local que está entre el Colegio Cristo Rey y el Colegio Inmaculada Concepción. Vamos a estar desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, el día viernes 9 y sábado 10. ¿Algún contacto quizá adicional para que la gente quizá pueda ver, informarse un poco más? Claro, mira, nosotros somos el Santuario Felino Ángeles Pet. Nos pueden ubicar en Facebook con ese nombre. Tengo un número de WhatsApp 98649134. A ese van a dirigido hacia mi persona, que soy Camila Santisteban, la directora del proyecto. Gracias. A ustedes, muchas gracias.